Esto es lo que quería que vieras. He visto cosas terribles nacer de la oscuridad. Se acercan cada momento que pasa. Mi futuro no comienza aquí, pero el tuyo sí. Es momento de ir más allá de la luz. Y todo empieza con un fragmento. Amigos, estamos en grave peligro. La Tierra, la Gran Máquina, los Elixni y los humanos. La oscuridad está entre nosotros. Estamos en grave peligro. Mi raza debe sobrevivir. Por favor, ayuda. No hay tiempo. ¿Qué? ¿Dónde? No. Ya está aquí. ¡Aris! Por favor, alguien. Allí hay otra. Detecto lo mismo en todas. Vacío. ¿Para qué nos quiere aquí la oscuridad? Hoy estás callado. Sí. Es solo que seguimos topándonos con la oscuridad. Y nunca logramos detenerla. Somos tan indefensos. Estoy captando una señal de auxilio. Alguien está en problemas. Tiene mucho por qué responder. La oscuridad está entre nosotros. Enviaré un mensaje para avisarle a Zavala. No, espera. ¿De dónde viene la señal? De aquí. De Europa. Rastré la señal de auxilio de Varix más allá de la colina. Debemos apresurarnos. Fue Varix, ¿sabes? Él provocó el motín en el presidio de los ancianos. Es igualmente responsable por la muerte de Kate. La vanguardia lo ha perseguido desde ese momento. Por eso se esconde en una luna desolada. Estamos cerca del punto de origen de la señal de auxilio de Varix. Esas patrullas de caídos están justo donde vamos, el campamento. Deben ir tras Varix también. ¡Rápido!
conozco el símbolo de la casa de estos caídos. ¿Contra quién luchamos? Alguien estuvo aquí. Hay rastros de energía de la oscuridad. Es Braytech, de Eventide, la colonia de la Edad de Oro de Clovis Bray de Europa. Quien haya estado aquí lo estaba usando para rastrear a Varix también. Debe haber captado la señal de auxilio antes que nosotros. Varix tiene que haberlo hecho esta vez. Si no llegamos a él primero, alguien más lo hará. Si es que no es tarde ya. Espera. La oscuridad. Está cerca. La siento, pero es algo diferente. Solo un traidor, también un ladrón. ¿Dónde está? Lejos de ti, ¿no es así? En los edificios. Encuéntrenlo. ¡Espera! Eramis, vieja amiga. Estos poderes crean caos. Te están cambiando esto. Aférrate a tu dios máquina. Con este nuevo poder, haremos nuestro destino. Siempre fingiendo, viviendo en el pasado. Debería haberlo sabido. Sirva de ejemplo. Varix debería estar más adelante.
allí. De ahí viene la señal de Varix. Estoy detectando más comunicación de los caídos. Que rodeen el perímetro. La víbora no saldrá viva de este lugar. Así se hará, Eramisquel. ¡Apresúrate! ¡Debes liberarme! No tan rápido. Escuchamos tu mensaje. La oscuridad está entre nosotros. ¿Qué quisiste decir? No hay tiempo. Están en camino. Varix pide protección de nuevo. Me refugiaré dentro. Si tienes éxito, Varix revelará todo. Éxito, me salvaste. Varix está profundamente agradecido. Entonces pruébalo. Necesitamos respuestas. Ven con Varix y las tendrás. Pero debes saber que nuestro trabajo aquí solo acaba de empezar. No confías en Varix, ¿verdad? Deja tu desconfianza y tu culpa para después. La Elixni que me atacó es Eramis, la ladrona de naves. Una nueva Kel de Kells, unificadora de las casas. Y busca crear un ejército de Elixni, impulsado por la oscuridad. Si no la detenemos, nos destruirá a todos. Debes irte. Varix te ayudará a encontrar tu camino. Varix, el poder que utilizó Eramis para atraparte, ¿acaso era...? ¿Oscuridad? Sí, la llamamos Estasis. Poder que se opone a su luz. Brindada por la pirámide. Engañó a Eramis. Europa iba a ser un refugio para los Elixni, pero la Estasis la corrompió. Con ella convierte la obsesión en oportunidad. Trabajando a toda velocidad para potenciar a los Elixni con el regalo de la oscuridad. Si no la detenemos, construirá un ejército capaz de extinguir la luz de una vez por todas. Esto es lo único que queda de Eventide, la colina europea de Clovisbray, creada para albergar a aquellos que querían construir los Exo y convertirse en ellos. ¿Así que viniste a Europa para qué? ¿Para esconderte de la vanguardia? Varix sabe del asunto incómodo. No era mi intención matar a Kate 6. Todos los días me arrepiento.
y pagaré por mis crímenes. Pero antes quiero que mi pueblo esté a salvo de Eramis. Esa cúpula, ¿vives ahí? Una cúspide de esperanza para los Elixni restantes, pero un recordatorio permanente de la traición de Eramis a Varix. La siento de nuevo. Esa energía de antes. Debe ser Eramis que utiliza la estasis. El rastro de oscuridad que dejó Eramis conduce a esa puerta, pero está cerrada. Sí, con la estasis no podrás atravesarla. Entonces tendremos que encontrar otra forma de hacerlo. Todos están aquí por el mismo motivo, porque desean que nuestra gente sea libre. Y puedo darlo. Eramis está cerca. Está a nuestro alcance. Cadenas. Durante siglos estuvimos atados con ellas, sirvientes de esa tal gran máquina. Incluso construimos ídolos a su imagen. Nos hemos convertido en peones de nuestra propia creación. ¡Ya! ¡Basta!
liberaremos de nuestras cadenas. Este poder es un regalo. Uno que compartiré con ustedes con el tiempo. ¡Phylax! Uno a uno. ¡Nos levantaremos de nuevo! No tienen oportunidad contra este poder. La gran máquina al fin conocerá nuestro dolor. Parece que llegaron nuestros enemigos, ansiosos por probarnos. No los hagamos esperar. Puedo sentirlo. Es demasiado poderoso. Heralds comenzó a esparcir estasis a su ejército. Debes irte ahora. Llamaré a la nave. ¡Vamos! No te detengas. Sigue adelante. Realmente tiene oscuridad. Los caídos. Esto es grave. Llegó la nave. ¡A la izquierda! Allí, por la grieta. Alex creía que Eramis deseaba crear una nueva vida para los Elixni, pero los poderes oscuros envenenaron su mente. Así que huí de ella, y por eso me llama traidor. Otros huyeron también, otros que como yo... aún veneran a la gran máquina. Están ocultándose. No los abandonaré. Serían víctimas de su guerra sin nuestra ayuda. Pero quizás podamos ponerlos a salvo. Europa ya no es el refugio que esperaba que fuera. Debemos salvar a aquellos que no desean vivir bajo el yugo de una Kel oscura. Podríamos llegar a ellos a través de una red secreta de comunicaciones. Varix, estamos listos. ¿Dónde está el primer transmisor? Varix te lo agradece. Ya funciona la energía, Varix. Bien. Dos más.
Bien, Varys. Son dos. ¿Oíste eso? Sonó algo como voces. ¿Qué? ¿Quién? Los que hablaron a través de mí. Debemos apresurarnos. Nos queda un transmisor más. Son ellos. Están aquí. Están llamando. Hicimos señas y respondieron. Los hicimos esperar bastante. Vamos. Es hora de salvarlos. La luz cree que eres un ser ingrato. Solo un soldado al que le piden una y otra vez cumplir sus órdenes. Así que queremos agradecerte con un regalo para ayudarte a recuperar el control. Aquí llega nuestra estrella, justo a tiempo. Lo sé. Te debo una explicación por todo esto. Una vez le pedí a los guardianes destruir el corazón negro para evitar a la oscuridad. Puede que hayan tenido éxito, pero sé que el destino nos enfrentará tarde o temprano. Las puertas están abiertas. La oscuridad está aquí. Ahora la uso para detener a nuestros enemigos de formas que la luz no puede. Tu resistencia a la pirámide prueba que también puedes usarla. Ante nosotros se encuentra lo que llamamos un Ziggurat. Su propósito es la tentación. Para comenzar tu entrenamiento, debes ceder. Toma esto. Entiende esto. La línea que separa la luz y la oscuridad es sutil. Vamos a cruzarla juntos.
Recibo una transmisión de los caídos. Es Eramis. Atención a todos los peones de la gran máquina. ¿Sabían que antes de condenar a su raza, hizo lo mismo con la mía? No son especiales. Son juguetes de un supuesto dios que prefiere verlos morir antes que ver su propio fin. No lo entiendo. ¿De verdad estás usando la oscuridad? Es esa cosa que te dio la desconocida, ¿no? El fragmento. Puedo sentir su energía. No estoy seguro de esto, de hacia dónde nos lleva. Si nos atrevemos a usarla, tiene que ser para el bien. En ese caso, empecemos usándola para abrir esos bloqueos de estasis. Hay uno cerca, puedo sentirlo. Vamos a ver qué podemos hacer. Después de todo, podemos usar estasis para desbloquearlos. Vamos a mirar dentro para ver si encontramos algo útil.
¿Es posible? Puedo oler ese poder envenenado en ti. ¿La corrupción se propaga tan rápido? ¿O quieres enfrentarte a Eramis con sus propias armas? Recorres un camino muy peligroso. Usa entonces esta osadía con Phylax. Pero ten cuidado. Es la guerrera más hábil de Eramis. Se ganó esa fama en la Grieta del Crepúsculo. Demuestra que eres un oponente digno y aparecerá. Está transmitiendo su ubicación. Parece que nos ganamos una invitación. Phylax adquirió su fama en la Grieta del Crepúsculo. Fama por su crueldad, por las muertes finales. A Phylax, la guerra le da una inmensa felicidad. Debes desafiarla, pero ten cuidado. ¿Qué se refería Phylax con dependencia de un dios? ¿Al viajero? No me siento dependiente o limitado por el viajero. Me siento cerca de él, protegido. O al menos, así me sentía antes. Desde que tienes ese fragmento, me siento más lejos que nunca. Dispárale al transformador. Creo que eso desactivará la barrera. ¿Qué te motiva, engendro de la máquina? ¿Luchas por la gloria? ¿Por poder? Ni Zenix ni pelean por la lucha en sí. No hay nada más que eso. Déjame darte una lección.
fuerzas militares de los caídos tan organizadas? Durante muchos años, los Elixni vivían dispersos. Heracles tomó nuestras causas separadas y reunió un ejército. Y quiere darle estasis a ese ejército, si vienen a la última ciudad. De esos robots gigantescos. Tecnología que obtuvieron del azote de los Kell. Otra casa dividida que fue unida por Heracles. Thank you.
Varix, Phylax está muerta. Sus soldados se dispersarán. Pero hay otros Eliks ni poderosos que se interpondrán en tu camino. Destruir al general no destruye al ejército. Pero al menos esto es un comienzo. Llevemos ese fragmento al campamento. La presencia de Eramis en Europa no es casualidad. La tentación la puso en marcha, pero la obsesión la trajo hasta aquí. Para destruir la luz con un ejército de oscuridad, ella y sus seguidores toman esas decisiones egoístas constantemente. La oscuridad se fija en nuestros deseos, como lo hizo una vez conmigo y con los que me importaban. Por un tiempo, lo había olvidado. La humanidad depende de actos desinteresados para crear un mundo mejor. La oscuridad es solo una herramienta para lograrlo. Como aún tiene fragmentos de oscuridad, Eramis sigue siendo un peligro para la humanidad. Busca en tu interior. Concentra tu poder. Déjalo crecer. El Ziggurat te espera. Esto se siente mal. Que uses la oscuridad. Pero no me iré a ninguna parte. Si me necesitas, estaré aquí. Estoy recibiendo otra transmisión de Eramis. A mis hermanas y hermanos Eliksni que están en las estrellas y aquí en Europa, nuestro hogar, hoy debemos lamentar una gran pérdida. Nuestra amada guerrera Phylax fue asesinada por los peones de la gran máquina. Como siempre, desean erradicarnos. Recuerden, la luz solo puede brillar con intensidad hasta cierto punto, pero la oscuridad es eterna. Busca una terminal con protocolos de acceso elevados. Podría haber una en las oficinas cercanas. Estoy aquí para luchar por la luz, y tú también. Si esta es la forma en la que lo haremos, estaré a tu lado. Pero estamos jugando con un poder que ninguno de los dos entiende, y no tengo control sobre él. Si algo te ocurre, tal vez no pueda ayudar, pero haré lo que pueda. Vi lo que el poder le hizo a Eramis, pero tal vez tú eres diferente. Quizás hay esperanza. Praxis,
Es la mente visionaria tras la tecnología de Eramis. Él extrae su poder de la oscuridad misma. Pero Varix no estaba al tanto de sus secretos, de sus experimentos. Debes averiguar cómo crea esas armas oscuras y detenerlo. Por su informe de la vanguardia, entiendo por qué Eramis sería un oponente formidable. Pero por lo que hemos visto, incluso sus tenientes le tienen miedo. Es difícil creer lo que dijo Varix, que antes tenía buenas intenciones. Eso me asusta. Que la oscuridad pueda cambiar tanto a una persona sin que se dé cuenta. La Casa Salvación se prepara para la extracción. Debes detenerlos o acabarán con esta luna. Praxis entendió que estamos tratando de neutralizar su confluencia. Envió un sirviente para protegerla. Recibí una señal de ese sirviente derribado. Sé dónde encontrar a Praxis. Eramis conoció a Praxis en la prisión. ¿No es así? Hablaron a través de las paredes de sus celdas y soñaron con un mundo nuevo. Su investigación le dio a los Elixni la capacidad de extraer poder de los fragmentos. Ten cuidado. Intrusos entrometidos, variables externas. Pero tal vez pueda usarte. Hagamos una prueba. Iniciando el protocolo de defensa Nirzai.
lo vea. Hay que depurar los datos. Llegaron hasta aquí. Eres un caso aislado, una aberración, pero puedo responder por ti.
registro permite que cometamos errores, así que no fallaré. La máquina solo entendió eso. Praxis está muerto. Estamos a punto de terminar aquí. Bien. Sin Phylax y sin Praxis, Erami se volverá más osada, descuidada. Sin su consejo, es débil. Tendrá dificultades para controlar este nuevo poder oscuro. Estaremos listos. Debemos volver al campamento con este fragmento. La desconocida estará esperando. Praxis y Phylax están muertos. ¡Debemos vengarnos! Aatrax. Kridis y yo podemos con esto. Vuelve a la cripta y prepara el cuerpo. Erami's, debemos pensarlo bien. Estos poderes no son lo que esperábamos. También estoy impaciente, pero debemos ser prudentes. Mira lo que eso nos causó. El enemigo aprovecha nuestra debilidad. Ahora debemos actuar. Estos guardianes tendrán la destrucción que tanto desean. Guardián, ni siquiera sé por dónde empezar. Parece que cada día sé menos y menos. Pero no vine por eso. La vanguardia ha estado vigilando a Erami y tengo información importante para ti.
Es claro que interrumpiste los planes de Eramis. Los exploradores de la vanguardia reportan que huyó al cosmódromo. Quizá para saquear los restos de los escondites de cazademonios. Su plan no es claro, pero creo que empieza a desesperarse. Ve a la Tierra y averigua cuál será su próxima jugada. Y guardián, entiendo lo que estás haciendo. Combates el fuego con fuego. Pero la oscuridad no es nuestra aliada. La oscuridad causó el colapso. Y todo indica que está planeando causar otro. No dejes que te lleve lejos de la luz. La ciudad te necesita. Yo te necesito. Por ahora, haz lo que tengas que hacer por la humanidad. Pero no olvides quién eres. Varix, averiguamos qué hacía Eramis en el cosmódromo. Es la casa de los demonios, o lo que queda de ellos. Pidió refuerzos. Por supuesto. Los demonios seguirán todas las órdenes de Eramis. Y aún quedan muchos. Los rastreamos hasta una fábrica abandonada. No dejen que lleguen a Europa. En eso estamos.
Varix, Eramis está planeando enviar un ejército de tanques araña a Europa. Ya nos hicimos cargo de los que estaban al frente. Sí, recibimos muchas comunicaciones. Las noticias de su éxito ya llegaron a Europa. Eramis está muy molesta. Intenta reaccionar. Planea enviar más refuerzos. Los Vex. ¿Vex? ¿Cómo? Hay otro secreto oscuro en Europa. Un portal construido por Clovis Bray y que lleva directamente a los Vex. Eramis planea activarlo. Debemos detenerla. Estamos en camino. Ancianos. Varix es... ¿un hipócrita? Sí. Al menos aquí mueren por una causa. Sentí que podía hacer algo. Ya
Nada de monstruo. Pero no dudes que lo que hago es por el futuro de nuestra gente. Tendremos, Varix. Tenemos que hacerlo. Ahí está. Es demasiado tarde. Tendré que destriparte otro día. Si logras salir con vida. Está activado. Thank you.
Nuestro mundo era próspero y pacífico, similar a su edad de oro. Venerábamos a la gran máquina. Pero el destino intervino y trajo un torbellino de destrucción. En el caos, la gran máquina huyó y nos abandonó a todos. Eramis, como muchos, fue consumida por la ira. Luego de la pérdida, Eramis empezó de nuevo con una nueva familia. Una forjada por el odio. Eramis solo podía pensar en destruir lo que nos abandonó. Varix teme por las vidas Elixni. Bajo el comando de Eramis, llegarán a su fin. Como todos. Todos debemos elegir. Eramis se erigió a sí misma en vez de a su gente. Si Eramis tiene éxito, la gran máquina y todos quienes la sigan perecerán. En la oscuridad solo hay una verdad: la muerte. Podríamos haber sido aliados, pero en vez de eso nos pusiste en lados opuestos. Así que no tengo más remedio que usar la oscuridad para destrozar y desgarrar a todos los de tu especie. No te dejaremos. Les escribí a Zavala e Ícora para convencerlos de nuestra causa. Tienen sus dudas, obviamente. Pero creo que podremos lograr abrir incluso sus mentes cerradas. Tenemos que, si queremos prepararnos para lo que viene. Osiris ha hecho mucho para abrirnos camino. Muchos ya no rechazan sus ideas como antes. También a él envié un mensaje. Pero creo que no lo leyó. Preferiría no saber por qué. Ya me conoces. Me he estado preparando para el fin de todo desde que nací. Y luego aparece la desconocida predicando exactamente lo mismo. ¿Alguna vez te has inquietado cuando alguien te dice lo que quieres oír? Nadie te obliga a quedarte. Sí, sí. Solo estoy conversando. La oscuridad es un parásito. Se abre paso hacia tu alma y se alimenta de tus deseos más egoístas. Todos tus deseos se contaminan y tuercen para convertirte en lo que quiere la oscuridad. En ese mundo no hay futuro para ninguno de nosotros. Yo lo he visto directamente. No quiero que vuelva a ocurrir. Tienes que saber esto antes de alejarte de la luz. Dentro tenemos la fuerza para controlar la oscuridad. Solo debemos mirar adentro y recordar por qué estamos aquí. Somos la salvación de la humanidad. Verte usar la estasis me recuerda lo diferente que somos. Aunque tú puedas controlar la oscuridad para el bien, nada cambiará el hecho de que fui forjado en la luz. Y todo esto va en contra de quién soy y de lo que soy. La
Eramis está enviando otra transmisión de largo alcance. El día del juicio final ha llegado, Miss Elixni. Otro pilar de nuestra hermosa sociedad ha sido derribado. No te olvidaremos, Praxis. Tu muerte a manos de esos títeres será vengada. Pronto responderán por lo que hicieron. Me encargaré personalmente de ello. Levántense, Miss Elixni. No dejen que estas basuras maten a más de nuestras hermanas, hermanos, padres y madres. Somos el futuro de nuestra raza y destruiremos a la amenaza frente a nosotros. Que no quede ningún peón vivo. Ten cuidado. La estasis está en su punto más potente. No voy a mentir. Me asusta. Solo no quiero que se vuelva en tu contra. Es siniestro. Eramis quería devolver su grandeza a los Elixni. Varix quería apoyarla, pero su ira la secó. Y eso le abrió los ojos a Varix. Eramis no puede salvar a los Elixni y nosotros no podemos salvarla. Debemos ayudar a los Elixni que deseen huir de Eramis. Debemos darles la segunda oportunidad que les prometió. Y entonces tendrás el camino libre para acabar con su reinado. Entre más Elixni huyen, mejor me siento. Se merecen estar seguros, lejos de Eramis. Una victoria, pero faltan más. Y cuando los encuentre, todos morirán.
Hay que librarse de los traidores como tú, que no merecen mi imperio. Eramis no tenía que ser un imperio. Debía ser nuestro hogar. Hogar. Nuestro hogar fue arrebatado por la gran máquina. Mientras eso siga vivo, no tendremos un hogar. Eramis. Varix creía que aún quedaba algo de esa amiga dentro de ti. Pero después de lo que hiciste, sabía que estaba equivocado. ¿Sabes por qué nos llaman caídos? No fue por nuestro torbellino que obtuvimos ese nombre. Somos caídos porque los Elixni como tú jamás demostrarían que podemos defendernos. Para la humanidad siempre fuimos débiles, siempre condenados. Destrozar tu cráneo en mil pedazos.
Hola de nuevo. Prepárate para tu fin. La oscuridad no era para ti. No comprendes su poder. Se notan tus cadenas. Todo ese poder malgastado sirviendo a dioses falsos. Permíteme ayudarte a liberarte. ¡Espectro! Esto... yo no puedo. Lo lamento. Mira lo que hice por ti. Basta de luz. Basta de oscuridad. Mira dentro. Concentra tu poder. ¡Qué interesante! Lo único de lo que debemos liberarnos es de ti. Entonces ven. Muéstrame lo que la libertad te ha otorgado. Ahora lo ves. La oscuridad está dentro y te llama, como a muchos otros. En muchas vidas, líneas de tiempo. Hay un mundo más allá del nuestro, uno impregnado con oscuridad, donde los guardianes abandonaron su luz por la tentación. En ese mundo, tú no fuiste la excepción. Pero aquí, en este mundo, la luz y la oscuridad conviven en tu interior juntas y te fortalecen. Recuerda eso cuando te encuentres otra vez con el Ziggurat. Estás ahí por una única razón. Para aprovechar completamente la oscuridad que hay en ti. Es la hora. Están esperándote.
Solo quiero que sepas que estoy contigo, en la luz o en la oscuridad. Somos compañeros. Siempre. Tomaste el control de la oscuridad interior y enviaste a Eramis a su fin. Es hora de que se te revele la verdad. Ya lo he mencionado antes, en otra línea de tiempo, la mía. Allí, Eramis sobrevivió y prosperó la tentación de la oscuridad. Penetró las mentes de la gente buena, se alimentó de sus deseos y dio lugar a una nueva edad oscura. Temía que fuera inevitable. Y aunque aún creo que es así, me diste motivos para tener esperanza. Nuestra lucha no ha terminado. Debemos prevenir ese oscuro futuro a toda costa. Gracias a ti, ya no me encierra un final conocido, sino un nuevo comienzo prometedor. Nosotros no somos el único amparo de la humanidad. Debemos despertar a la oscuridad, enseñarles a todos a usarla para el bien. Pero primero, debemos despertar su poder por completo. Solía haber una persona cuyo conocimiento de la oscuridad superaba al nuestro. Mi abuelo, Clovis Bray I. Elizabeth, me dijo cuando desperté, y volví a nacer como una exo. Vas a salvar al mundo. ¡Qué tontería más grande! A ese viejo no le importaba salvar al mundo. Solo le importaba su precioso legado. Aunque, esperemos que tenga razón. Clovis guardaba la mayoría de sus secretos en un diario personal. Y yo sé dónde podemos encontrarlo. Thank you.
Es algo extraño. Hermanas, vivas de nuevo al mismo tiempo. Yo deseando no recordar mi pasado. Y Ana constantemente buscando el suyo. Todo este tiempo la he mantenido buscando, lejos del deseo. Afortunadamente para los necesitados, Clovis dejó mucho atrás. Él lo quiso así. ¿Trajiste la llave? ¿Todo lo que estamos buscando está ahí? Clovis era un hombre tan obsesionado con su legado que registró prácticamente todo, como los cuerpos que dejó enterrados en el pasado de nuestra familia. A la historia le encanta referirse a los de su clase como grandes hombres. Recuerdan su éxito e ignoran las atrocidades cometidas. No te equivoques. Clovis era ambicioso, despiadado, un tirano. Esos conocimientos son la razón por la que Ana sigue buscando. Aún no está lista para saber nada de eso. Ni siquiera sobre mí. Tampoco estamos aquí para saber quién era Clovis. Estamos para obtener lo que encontró en la oscuridad. La estasis. Si tenemos suerte, este diario es nuestra clave para desbloquear su mayor potencial. Tendremos respuestas una vez que pueda descifrarlo más. Gracias por tu ayuda. Cuando sepa más, tú sabrás más. El diario de Clovis está encriptado y no puedo acceder a la mayoría del contenido. Probablemente lo hizo para mantenerlo alejado de mí. Estuve con él un tiempo. Por eso me veo así. Necesitaba un conejillo de indias y cuando mi padre murió, yo necesitaba una figura paterna. Con el tiempo, me di cuenta de mi error y me uní a mis hermanas para intentar acabar con nuestro abuelo. Así que Clovis tomó precauciones para evitar que interfiriéramos. No quería que descubriéramos las verdades oscuras de sus experimentos inmorales. Y aquí estamos. Con un diario encriptado. Creo que es hora de extraer algo bueno de todo lo malo. Clovis tal vez era un bastardo, pero era brillante. Escondió los algoritmos de desciframiento de su diario por toda Europa. Encontré uno. Está en esta consola. Trae la llave. Le dijimos que era adoptada, Ana. Fue más sencillo que contarle la infidelidad de nuestro padre. Pero fue más que eso. Ana tenía algunas tendencias destructivas de niña. Nos recordaba al viejo. Nuestra madre pensó que si Ana creía que no era uno de nosotros, evitaría la crueldad genética de nuestro abuelo, como ella la llamaba. Nunca lo creí. La crueldad no es genética, se aprende.
Clovis eligió ser malvado y Ana era solo una pequeña comportándose mal por perder a su padre. Pero en mi línea temporal original, mi oscuro futuro, Ana encontró su propio tipo de crueldad gracias a la oscuridad. Usó su pasado problemático para manipularla y ella no era lo suficientemente fuerte para resistirse y yo tuve que ponerle fin a la vida de mi hermana menor. ¿No había otra opción? ¿Mataste a Ana? En mi futuro oscuro, sí. Es verdad. La echo de menos. Pero en esta línea temporal, ella ni siquiera sabe que estoy con vida. Eso es por mi propio diseño. Esta vez la mantuve alejada de su pasado y de mí para evitar que la oscuridad la alcanzara. Pero sin importar lo que hago, siempre encuentra una manera. Eris Morn cedió a la curiosidad y trajo la oscuridad. Eramis se rindió al deseo y construyó un imperio oscuro. Como con todo lo oscuro, se dejaron consumir por la obsesión. Porque ese es nuestro defecto. Así es como la oscuridad corrompe. No puedo ignorarlo por más tiempo. Mantener a Ana lejos solo hará que su obsesión crezca y la oscuridad la encontrará. Debo encontrarla primero. El código de descifrado funcionó. Hay suficiente investigación sobre la estasis aquí para un rato, pero queda mucho por descifrar. Y Ana debería estar aquí cuando lo hagamos. Te diré lo que sigue, una vez que le encuentre sentido a todo esto. Gracias por tu ayuda de la otra vez. Pude descifrar una parte del diario con lo que encontramos y es aún más desagradable de lo que podía suponer. Entre toda la locura, sin embargo, nuestros esfuerzos no fueron en vano. Clovis no solo encontró la estasis, sino que la mejoró. Afortunadamente para el mundo, no sabía cómo usarla. Solo se quedó en el laboratorio hasta el colapso, como muchos de sus experimentos. Descifrar el resto de su diario debería conducirnos hacia ese conocimiento. Y sé dónde podemos hacerlo. Sabía que Clovis era malo, pero todo esto me avergüenza un poco ser un Brey en este momento. ¿Ahora me entiendes? ¿Él sí? Clovis, tú... Esto es todo lo que quería, todo lo que buscaba. Pero has estado por aquí todo este tiempo y nunca supe de ti. Guardián, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es en realidad por lo que te traje aquí, Ana. Perfecto. Esto es lo que necesitamos para descifrar el diario y encontrar la investigación de la estasis. ¿Estasis? ¿Te refieres al poder de la oscuridad? Ana, lo que hacemos es muy importante. La estasis es solo una herramienta. La hemos usado para bien. ¿Están usando oscuridad? Yo también tenía dudas al principio, Ana. ¿Ambos? ¿Después de todo lo que nos ha hecho? Ana...
nuestro pasado. Pensé que ocultártelo era la mejor manera de protegerte. ¿Protegerme? Me he estado protegiendo muy bien sin tu ayuda, gracias. ¿Y esto? ¿Usando la oscuridad? Eso no está bien. Y no lo estaba antes. Pero ahora... Espera. ¿Antes? En otra línea temporal, Ana, estabas... demasiado obsesionada con tu pasado. Y yo era... demasiado egoísta. La verdad es que... no soy de esta línea temporal. De donde vengo ganó la oscuridad. Y traté de protegerte de ella, pero todo lo que hice fue... conducirte a ella. Siento haberte ocultado tanto. Creo que la mejor manera de ayudarte ahora... es solo estar presente para ti. Mira, no quiero ser malagradecida. Y es increíble que estés aquí. En serio. Pero yo... no sé cómo lidiar con esto. Lo siento. Ana, espera. Ser honesta con ella fue lo correcto. Lo sabremos con el tiempo. Pero ahora seguiré tratando de encontrar la investigación de la estasis. Hablaremos de nuevo pronto. Clovis realmente encontró el poder de la estasis dentro de la oscuridad, pero no sabía cómo usarla. Así que obviamente la escondió. Por suerte para nosotros, lo hizo en un lugar muy Clovis Bray. Consigo mismo. Ese exo enorme al fondo de la fábrica de exos es él. Bueno, su IA. Y creo que es hora de tener una conversación, incluida Ana. También es su viaje. En el futuro oscuro, ella iba a tomarlo con o sin mí. Y si yo no estaba ahí, la oscuridad sí lo estaría. No dejaré que vuelva a ocurrir. Ana, ¿volviste? Sí, bueno. No todos los días te reúnes con tu hermana robot después del apocalipsis. Y pensé que si te tomaste tantas molestias para protegerme, te debo importar mucho. Así es. Solo estaba asustada, Ana, de perderte otra vez. Pensé que estaba haciendo lo correcto al ocultarte la verdad. Todo lo que tienes que hacer es ser mi hermana, Elsie. Cualquier verdad que tengamos que enfrentar, no importa lo difícil que sea, lo haremos juntas. Nada mejor que el presente en ese caso. ¿Lo trajiste? Inteligencia confidencial activada. Han pasado siglos desde nuestro fallecimiento colectivo y aún así mis nietas Elizabeth y Anastasia están ante mí vivas. ¿Clovis? Sí, Anastasia. Soy yo. Increíble. Supongo que como ya llegaron hasta aquí, vinieron por la investigación. Energía de oscuridad potente. ¿Esto es lo que buscabas, Elizabeth? Nunca pude usarlo, pero
Algo me dice que tú sí puedes. Sí puedo. Y lo haré. Pero no sola. Todos podemos usarlo para el bien. Para la humanidad. No, no, no. ¿Qué? No es para eso en absoluto. Es para la investigación. Para el legado. Para el nombre de los Grey. ¿Por qué no me sorprende? No te hagas la santurrona, Elizabeth. Tengo que recordarte que fuiste tú quien se ofreció para el proyecto Exo. La reputación de los Grey estaba en juego y luchaste por ello. A diferencia de tus hermanas, o tu madre, incluso tu padre, todos malagradecidos y débiles. Siempre fuiste un bastardo, Clovis. Y aún así, quisiste estar a mi lado, incluso en la vida eterna. La vida que te di. Bueno, menos mal que lo hiciste. Porque voy a usarlo para ayudar a salvar al universo de un mal como tú. Tu ingenuidad siempre fue tu perdición. Disfruta el regalo y no olvides que siempre serás una prueba. Como yo. ¿Sabes? Clovis siempre fue problemático, pero solía tener algo de humanidad antes de dejar que la oscuridad se la quitara. Que se vaya al demonio. Ya no puede controlarnos. Tomemos este poder y usémoslo exactamente como él no quiere que lo hagamos. Por la humanidad. Ana tiene razón. Tenemos lo que vinimos a buscar. Es hora de llevarlo al Ziggurat. Ven a buscarme después. Eramis está muerta. No estoy de acuerdo con tus métodos. Pero hiciste lo que debía hacerse. Europa es un tesoro de conocimiento de la Edad de Oro. Dicho conocimiento, bueno o malo, le pertenece a la humanidad y no debe caer en manos enemigas. Sin Sukel, los caídos se dispersarán y estarán desorientados. Los asaltos frecuentes y precisos los mantendrán así. Hice un trato con los Insomnes. Inmunidad temporal para Varix mientras nos ayuda a recuperar Europa. Me incomoda bastante. Sobre todo con lo que pasó con Cade. Pero ahora hay amenazas más peligrosas frente a nosotros. Eramis se ha ido. Lamento la pérdida de una vieja amiga. Celebro la muerte de una enemiga. Es una victoria agridulce. Pero las ideas son más fuertes que la muerte. Oigo murmullos de Elixni que desean continuar con la obra de Eramis. Aún queda trabajo por hacer. ¿No es verdad? Es bueno tenerte de vuelta. Los caídos están fabricando armamento de avanzada en Europa para mejorar su poderío militar en todo el sistema. Nuestro objetivo es frustrar sus planes como podamos. Comenzaremos por eliminar una de las fábricas de producción importantes. Varix será nuestro asesor en esta misión. Posee conocimiento especializado de la instalación. Está altamente custodiado, no solo por los Elixni de Eramis. Las incursiones Vex amenazan Europa. Una guadaña atraviesa a aquellos que aún susurran el nombre de Eramis. Encontrarán muchos candados en ese lugar. Varix ofreció sus llaves. Son viejas. Las muescas deberían concordar con la nueva cerradura. ¿Crees que funcionarán tus viejos códigos de acceso? Tal vez haya otra forma de ingresar. No hay otra opción. Muy bien.
Que quede entre nosotros, pero estoy cansado de hackear sistemas de seguridad. Bloqueada. Mi llave o el fracaso. No sé cómo podría funcionar, pero si tengo que hackear esta cosa, lo haré. Acceso denegado. ¡Qué sorpresa! Nuevo plan. Detecto un patrón energético volátil en el otro extremo de la habitación. Creo que es un núcleo energético. Seamos un poco más proactivos. De tu parte, Espectro. Hemos vivido muchas cosas últimamente. Diría que estamos aprendiendo a hacer las cosas a nuestra manera.
Increíble. Los caídos realmente construyeron este lugar. Y otra terminal de cómputo. ¡No lo hagas volar! ¡Interferirás demasiado! Está bien, déjame echarle un vistazo. Solo da la orden, comandante. Estaremos listos. Eramis desató el caos en su propia ciudad. Por suerte para nosotros, los Vex lo desestabilizarán aún más. Solo tenemos que dar el golpe final. Mira de qué lado están los caídos ahora que los Vex los amenazan. Encuentra los puntos débiles de sus defensas. Pensó que este lugar sería el nuevo hogar de los Elixni, el renacimiento de los Rhys, pero estos Vex lo convertirán en polvo.
Los caídos están resistiendo contra los Vex mejor de lo que esperábamos. Tal vez alguien se levantó para reemplazar a Eramis. Puede que tengas razón. Adéntrate más en la ciudad. Averigua quién es. Engendro de la máquina, ¿creíste que podrías acabar con nuestra Kel tan fácil? Simplemente se transformó y se levantará de nuevo. Pero no hay señales de Krivis. Se escapó. No podemos dejar que Krivis reconstruya las fuerzas de los caídos aquí. Ya se nos escapó una vez. Trabaja con Varix en esto. Tiene información clasificada. Lo haremos, comandante. Eramis desea destruir a los dioses, pero Krivis quiere otra cosa. No desea poder, sino sentido, y lo busca en la oscuridad. Thank you.
oscuridad. Juró dedicarse a sus misterios. Viaja a través de su profundidad majestuosa. Y volverá no como un aquel, sino como una deidad.
Varix. Se acabó. Esos eran todos. Los tenientes de Eramis. Todo su consejo. El reinado de la Kel de la Oscuridad se acabó. Gracias al Guardián. Pero al morir, Eramis se convierte en un mito inmortal. Su legado continuará. Nuevos campeones se alzarán en su nombre. Debemos estar siempre alerta. Los Elixni decimos que de las cenizas de un viejo Kel surge uno nuevo. Siempre. Kridis no será la última. Este poder oscuro atraerá a más. Los Elixni se dividirán. Tendrán nuevas casas y nuevas ambiciones. Ven con Varix. Aprende lo que Varix sabe. Juntos vigilaremos Europa. Siempre habrá nuevas batallas. Kridis está derrotada. Pero ahora no me preocupan los caídos, sino nosotros. Estuve pensando. Los guardianes no son inmunes a la corrupción. La sed de poder ya nos dividió una vez. No sé qué viene ahora. Pero lo que sé, lo que sí sé, es que debemos permanecer en la luz. Ya veo fracturas. Si nos doblegamos, nos quebraremos. Los guardianes no deben usar la oscuridad. Es la opinión oficial de la vanguardia. Las personas de la ciudad nos admiran. Ayúdame a guiarlas.